Pero alma de cántaro, todavía no te has enterado dónde hago mi directo. Todavía no. En serio, busca Twitch. Búscalo en Google, de donde sea. Busca dentro de Twitch, busca canal de Noé. También lo tenéis en la descripción de estos vídeos, por si queréis entrar al enlace directo. Y dale a seguir, dale a follow, o como se llame, depende del idioma que él tenga. Y así de fácil. Si tenéis que registrar, es gratis, no pasa nada. Así que bueno, nos vemos en Twitch en directo. Os dejo con el vídeo. Que disfrutéis mucho. Vale. Hola, muy buenas chicos y chicas. ¿Qué tal? Estamos en Farming Simulator 19. Y bueno, ya veis que este mapa, posiblemente, pues por lo menos en mi canal no lo habéis visto. Estamos en el primer episodio de... Bueno, acabo de terminar la mudanza. De una mudanza un poco forzada, porque la verdad es que no me quería irme a otra granja. Pero por motivos que ya expliqué en el vídeo anterior, que por cierto os recomiendo visitar, por si queréis más o menos seguir enlazando, porque más o menos la serie, esta serie y la anterior es la misma, pero hay una mudanza de por medio. Porque de hecho, bueno, ya explico los motivos en el otro vídeo, No voy a hablar otra vez de los motivos aquí, pero os recomiendo eso, pasaros para enteraros. Y bueno, toda la maquinaria que tengo aquí, prácticamente toda, es la misma, excepto algunos cambios. Y bueno, ahora os enseñaré un poco el mapa, pero no me voy a liar mucho con el mapa, porque quiero también trabajar y hacer cosillas. Estamos a 5 grados y estamos con el season. Por lo tanto, ya podríamos trabajar el primer el planning que me he hecho de trabajo. Es el maíz, empezamos por el maíz. Y para el maíz necesitamos exactamente maíz. Necesitamos 10 grados para el maíz. O sea, que todavía no estamos dentro de los grados. El planning que me he hecho, empezamos con el maíz porque es lo que mejor me daba para empezar. Pero necesitamos 10 grados. Por cierto, este mapa se llama Oakenbrach. Así que bienvenidos a Oakenbrach. Creo que se pronuncia Oakenbrach. Toma, está abajo en la descripción, en el título, el nombre del mapa. Y no sé dónde está este mapa. No sé, creo que no es real porque lo busca en YouTube y no en Google y no aparece Oakenbrach. Lo único que aparece es referencia a Farming. Y yo creo que es un mapa ficticio, pero supongo que estará por el nombre. Diría que está en Alemania o Bélgica o algo así, ¿no? Oakenbrach. Yo diría que es un nombre así como suena como alemán, pero no lo puedo decir seguro porque tampoco puede ser suizo o sueco o algo así. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero yo diría que Alemania. Me gustaría que por lo menos dijeran en qué región está ambientado el mapa. Supongo que será europeo. Pero me gustaría que por lo menos dijeran esa explicación, por lo menos para hacernos la idea de qué cultivo hay aquí, ¿no? Ya que tenemos el season y todo eso, pues siempre es bueno saberlo. Y las temperaturas. Bueno, vamos a ver. Por cierto, ahí está el bicho. Ahí arriba. Está más que la llave así, pero es que... Bueno, ya os habéis puesto vosotros la historia con la chica esta. Os recomiendo ver la serie anterior. La de Weisenberg, ¿no? ¿Weisenberg era? No me acuerdo ya. Bueno, esta es otra de las novedades. Porque en vez de ponerme el Challenger, el tractor este de las ruedas estas rotatorias, de las cadenas, de la oruga, pues me he puesto este, que la verdad es que es un mod, es bastante más barato. Y bueno, yo la verdad es que me gusta, un poco lento y a lo mejor quizás no es más potente, no es tan potente como el Challenger, ni mucho menos. Pero bueno, yo creo que mola hacer algún cambio. También he hecho algún cambio más. Bueno, esto sí lo teníamos en el otro. Y esto, creo que en el otro teníamos el pequeño y aquí tenemos el grande. Porque al final, si lo más que lo utilizo para la car, me da igual que lleve rueda fina o rueda grande. Y poco más, este tractor de ahí es el que teníamos en la otra granja, el John Deere modelo, que te lo digo ahora mismo, porque yo soy muy malo para las cifras. El JD modelo 9570 RT. Que bueno, que este es un mod y el otro también es un mod. Y luego llevaba otro John Deere, que es este. No, este no. ¿Dónde está el otro? Ah, está, es... A ver, ¿dónde lo dejé? Aquí. Este es el que llevaba de serie, la granja. Que este sí que no es un mod. 6155M. Bueno, le he puesto las ruedas chicas. Ya sabéis que siempre tengo un tacto con las ruedas chicas para poder meterme en los cultivos.
Y bueno, está lloviendo muchísimo, ¿eh? Está yendo muchísimo, cosa que creo que es Alemania, por eso. Bueno, aquí tenemos la muerte. Esperemos no llegar nunca a eso. Y bueno, tenemos alguna novedad más. También el camión, que bueno, cambia de color y todo eso. Aquí tenemos lo mismo que la Ponce. Por cierto, ya no es alquilar, es comprar. Pero por eso he renunciado también a parte del dinero. Aunque tengo 600.000 en realidad, si hubiera vendido el tema de algunas cosas que no vendí, por ejemplo, los huevos y la gallina, porque por ejemplo la gallina voy a tener que ponerla de mi dinero porque no puedo comprarla ahora. No podía haberla comprado con el dinero sin plancheto porque se me hubieran muerto. No tengo comida para gallinas. Y entonces lo que he hecho es, pues, asumir yo el gasto. La gallina voy a asumirlo cuando llegue el momento. Y a cambio, pues digamos que me he hecho unas mejoras. Este el remolque, el friegue. Por eso he puesto el friegue. Creo que en la otra puse el que no es de marca, el que es de la marca de Farming, ¿no? Autoload, ese de remolque. Y bueno, hay alguna novedad más que lo vamos a ver ahora mismo. A ver si llegamos. Aquí está. Esta es la novedad. Como podéis ver ahí, pone Clash. Muchas gracias a Diedras por compartirla, por cierto, en su Twitter. No voy a poner el enlace de descarga. Si queréis entrar y verla, vais a su Twitter o a su canal, que supongo a lo mejor ha subido algo, no lo sé. Pero puede haber subido algo de la cosechadora. Pero por lo menos en su Twitter está. En su canal de Twitter. En su perfil de Twitter. Y bueno, en la Clash, esta en cuestión es la 500, a la 650. Y luego este mod trae otra más. Que lo digo ahora mismo. Es la. A ver si la veo. Aquí. Cosechadora. Bueno, trae otro peine más pequeño también para esta, porque esta es más pequeña. Esta es la 660, 770. Bueno, no, esta es la grande, perdón. Esta es la grande. Yo la que tengo es la pequeña. Con tres lo he hecho al revés. Creía que no me fijé. Bueno, luego la cambiaré y ya está. A ver si de hecho me van a devolver casi todo lo que vale. A ver, garaje. Voy a cambiarla, ya está, asumo yo el gasto. Voy a venderla, me da pena venderla, porque el que compra, sí que compra el peine grande. El que no he comprado es el pequeño. Oye, qué fight que he tenido. Y la verdad es que no me fijé, porque creía que la de a la derecha era la grande. A ver. Un fight de la marca de Noé, de canal de Noé. A ver, ¿dónde está mi cosechadora? A ver si la veo ahora. Seguro he pasado 20 veces por encima. Pues sí, voy a perder dinero, pero bueno, tampoco voy a perder mucho. Pero bueno, lo voy a asumir el gasto y ya está. Y así pues ponemos la serie un poco más interesante. Vender la 660. Es que estoy bobo, macho. Es que yo creo que ha sido por las prisas que llevaba para empezar a grabar. Porque la verdad es que tenía hasta las pelotas de la mudanza. Pero bueno, esta sería la grande. Vamos a comprar. También fue porque yo al principio creo que intenté comprar esta y me quedé sin espacio en la tienda. Y tuve que abortar. Entonces, seguramente luego también me confundí. Bueno, voy a poner esta, que es la que tenía en la otra. La número 1. Y la Gravis. Pero la Gravis más Sprite. Este me gusta. Ahí. Las marcas. Ahí como patrocinadores. Bueno, pues comprar. Y bueno, tenemos casi 600.000. Ahora nos vamos a quedar con 131.000. Bueno, yo creo que no pasa nada. Y bueno, ya pues esta cosechadora, pues eso, la tenéis en el canal de Dedra, en el Twitter. Y bueno, es muy bonita, no la he usado todavía, está recién salida del concesionario. Y vamos a ver cómo suena. Y podemos poner. Vamos a llevarnos a la granja, ¿no? Y ahora vamos a empezar. Oye, va, pego unos lagazos que yo creo que es. Yo creo que es cosa de la lluvia, ¿eh? No la he probado todavía la cosechadora. Y no sé si es cosa de la cosechadora. Espero que no, porque ya lo faltaba. Y antes de esta yo tenía la John Deere. Así, por cierto, estoy por comprar un carro, ¿eh? Y llevármela con el carro. A ver los carros que tenemos aquí. Es que si no, aquí hay carretera muy, hay camino muy estrecho y todo. Y este es más grande que la John Deere que tenía. 2 metros creo que es más grande el peine. A ver, garaje. No. Vamos aquí. Los carros de transporte, a ver dónde están. Aquí.
Vamos a comprar el de... Este es de... No necesitamos tampoco muchos metros, ¿eh? Este es de mod. No lo quiero muy grande, la verdad. No necesito tampoco uno muy grande. Creo que... Este me podría ir bien. Pero no estoy seguro. Es que como no me dice las dimensiones... Me dice era... Estoy... Voy a comprar... A ver, este es más... este es más caro que el otro. Pero me gusta más. Así que... Vamos a comprar. Mi granja lo estoy poniendo casi todo verde. En plan verde John Deere. Pero lo que pasa es que me he deshecho la cosechadora de John Deere. Pues ya poco... Poco tiene... A ver si ha mejorado los jefes. Sí, ya ha mejorado. Yo creo que sería la lluvia. No sé, va mal cuando empiezo a andar, ¿eh? Eso me puedo pensar, llegar a pensar. De que es del mod, ¿eh? Y si es así, me da una jodienda. Voy a tener que cambiar otra vez la cosechadora. Vamos a esperar un poco a ver si se pasa la lluvia. Es que está yendo a 20 FPS, ¿eh? Está yendo a fatal. Yo como no sé mirar las lecturas y todo eso de los errores del mod y todo eso, pues me tengo que chinchar. Yo creo que el peine está, el tamaño del carro está bastante bien. Pues va a 20 FPS, ¿eh? Lo he dejado muy bien. Pero bueno, yo creo que aguanta. A ver. Y me bajo va a 60, ¿eh? Eso es preocupante. Me habla muy mal. Tengo malos presentimientos. Si me bajo va bien. Si subo va a 20. Esta cosechadora no va bien, ¿eh? La voy a dejar en este primer capítulo. Porque tampoco vamos a trabajar con ella. A ver si alguien me dice algo de... Miraré a ver si ha dicho algo. Pero bueno, quiero probarla sin lluvia. A ver si funciona mejor. Y si no, pues la quitaremos. No, no paso día 20 FPS, ¿entiendes? Es que no, muchas veces ni llega a 20 FPS. Y si no se notara, si fueran en vez de 20, fueran 40 y más o menos se notara poco, pues me daría un poco igual. Pero la cuestión es que se nota un montón. Va a golpe. Y de dentro va incluso peor. Algo hay mal aquí en esta moto, creo. Mira que le he traído con toda la ilusión, ¿eh? Bueno, pues empezamos con Fives. En el primer. Ya más doble, ¿eh? Con la cosechadora. Yo voy a comprar la que no es. Y ahora va bien. Ahora va a 40 FPS. Pasado. Ha dejado la cámara de... ¿Has visto eso? Mira. Y ha cambiado y cambia el HUD. Y se queda la cámara quieta. Esto sin duda que no va bien, ¿eh? No me va a dejar. Se queda quieto, ¿eh? Y con los otros vehículos no pasa, ¿no? Una lástima, ¿eh? Ahí sacarán una actualización o algo. Es que el problema es que no es de la tienda de, o sea, no es de la tienda de mod del juego. A ver, aquí tenemos la puerta abierta. ¿Cómo se cerraba esta puerta aquí? Que no sé cómo se saca los T-Runner estos que llevaban antes. Esto aquí. Vale, pulsarle. Ahí, vale. Los T-Runner no, el. La interactividad esta que había antes en los vehículos. Pues bueno, pues empezamos con Fai la serie. No está mal, no está mal la cosa. Y bueno, voy a esperar a que termine. Yo me voy a dejar ahí de momento la cosechadora. Vamos a ponernos a trabajar un poquillo.
Y si vemos que... que no va, pues la cambiamos y ya está. Me volvería a poner el dinero que tenía, porque lógicamente ya asumir los gastos de cosechadora sería... sería una putada grande a mi economía. Pero bueno, me lleva, lo que eso me pasa por no probarla. Quería estrenarlo con vosotros, la cosechadora, estrenarosla y cogerla yo. Pero... fail grande. Supongo que detrás se habrá dado cuenta. Es que no sé si pasan las dos, ¿sabes? Lo vimos en la pequeña, no pasaba. Pero no lo sé. Ojo, hago un conflicto con otro mosque de los que tengo yo activos, no sé. Pero me extraña que no se hayan dado cuenta lo antes de sacar el mod, ¿eh? Y es que es una cosa... o que me ha pasado a mí solo, o, vamos, pero una cosa que se percibe pronto. Que se cambie la cámara y se quite la cámara de repente. Pues extraño. Mejor porque tengo lo del disable... creo que tengo activo el disable cámara esa, la cámara, ese, el mod ese de... para que no haya... ya mejor es incompatible con él. No lo sé. Pero bueno, tampoco es un... me jode que haya pasado en el primer capítulo y justamente cuando lo voy a enseñar. Y además es mi bocada de cosechadora. Pero bueno. Y bueno, tenemos la situación de campos que tenemos, que os voy a enseñar la distribución. Compré algunos más o menos para tener... creo que tengo menos terreno que utilizable que en el... en el, o sea, para lo que es sembrable. Que en el otro... que en el otro mapa. Pero bueno, yo creo que está bien. No está mal. Tenemos la zona de la madera, que es esta. Que más o menos creo que igual. Más o menos, más o menos ronda por ahí. Creo que no, ahí no perdemos. Y bueno, mis campos son estos. Que he comprado todos los que estaban junticos. Y creo que tenemos menos terreno que en los otros. Pero bueno, yo creo que va bien. No tenemos poco terreno. Pero es que el otro tenía campos. Tenemos menos campos, pero es más grande. Y ahora los otros campos los tengo... creo que los otros campos están, no necesitan arado. Pero sí que necesitarán... este, por ejemplo, necesitará cultivo. Para sembrar el maíz. Porque esto creo que no da cultivo, así que... o sea, cultivo, lo que es... o sea, cultivado, vamos. Ah, lo probaré, por si acaso tiene... aquí la sembradura que tengo. Yo no lo sé. Creo que no, porque es la pronto, que es la que utilizaba también en otro mapa, aunque es más grande, pero es la pronto también. Pero bueno, otro modelo, ahora después la miraremos. La pronto, bueno, la más que la pronto es la Horse. Pero bueno, es una de ellas, el pronto también, se llama pronto, pasa más. La de 12 metros la que tengo. Había una de 18, pero el 18 ya me pareció demasiado excesivo para estos mapas. De hecho, este es más pequeño, los otros son un poco más grandes. Aquí está al lado también mío, que también lo he fertilizado, lo he arado ya. Y bueno, ¿vosotros conocéis este mapa o...? Bueno, FJ sí lo conoce, porque fue el que me lo recomendó. Por cierto, muchas gracias a FJ por la recomendación. Y bueno, lo probé. Estaba buscando un mapa compatible con Season, que no diese problemas, ¿eh? Pero mira tú por delante, los problemas los he tenido ahora con otra cosa. El Chasson parece que va mejor, bastante mejor que en el otro, ¿eh? Hay menos cosas raras por aquí. No he visto también la nieve y todo eso. Pero sí que es cierto que he visto cosas... no he visto cosas tan raras como pasaba en el otro. Bueno, ahora enseñaré pequeñas modificaciones que le he hecho también al mapa. Que son modificaciones de terreno, vamos. Lo que viene siendo pintar el terreno y cosas de eso. Los silos que he puesto y todas esas cosas. Hay bastante, parece que bastante hierba.
Incluye ya hierba en el propio mapa de base. Pero bueno, yo también he puesto silos y todo eso encima, porque quería ampliar el tamaño de los silos y he puesto un silo. Voy a dejar ya que ya tenemos también, que está ahí. Es el básico. Esquivaba. Es de capacidad de 200.000. Y he puesto uno de 500.000, pero no sé por qué me sale más. Fijaros. Se supone que era de 500.000, pero aquí salen 5 millones, yo qué sé. Ahí mientras que me quepa, ¿entiendes? Si al final venderé y no llegaré a tener tanto. Pero no sé, era muy extraño. Bueno, aquí en teoría ya necesitamos arar. A ver. Bueno, aquí esto está cosechado. Esto está arado. Está arado. Y está también... A ver, cosechado, arado. No necesitamos arar más de momento. No necesitamos arar. Pero sí que necesitamos... A ver, eso está abonado, hierba. Hay un poco de hierba también en algunos campos. Pero sí que necesita... cosechado, cultivando, listo para cosechar, cosechado. Bueno, tengo aquí un lío ahora mismo. Como tampoco lo conozco. Bueno, voy a enseñar un poquillo todo esto. No nos podemos entretener mucho porque ya sabéis que tengo el Saxon y aquí tenemos un plazo y ya estamos en la segunda de... Bueno, todavía tenemos que coger temperatura en los campos si vamos a encargarnos del maíz. En teoría el maíz, ¿en qué semana es? El maíz viene siendo en la semana, las últimas dos semanas, ¿no? Final de primavera sería. Bueno, yo de momento esto lo voy a dejar por aquí más o menos, que no moleste un poco, no moleste mucho. Hay zonas más o menos donde poner la maquinaria, dejarla un poco arrumbar. Pero bueno, ya iremos poniendo en un sitio fijo. Y voy a enseñar un poco cómo he dejado todo esto de los terrenos y todo eso. Y ya en el próximo nos dedicaremos a trabajar. Ahora después, a ver si termina de llover, pero no creo que termine este capítulo. Pues no quiero adelantar el tiempo tampoco. Primero quiero preparar los campos y sembrar y todo eso que para sembrar. Podría sembrar ya, a lo mejor no sé, pondría mal. Aunque juego el recorre riesgo. Así que no sé. Lo haré ya cuando esté bastante más avanzado. Aquí se ha quedado. Porque he puesto ahí la bru. Por cierto, la he tenido. He quitado unos árboles, por eso la compré. También porque me viene bien para el serrín, para quitar los tocones. En vez de comprar lo que quita los tocones, eso, pues lo quito por eso. Bueno, aquí está la que tenemos también. El otro, la Stara. La fertilizadora. Aquí tenemos la sembradora y aquí la plantadora. La plantadora vamos a tener seguro de ponerle. O sea, vamos a tener que cultivar primero, seguro. Este trastor me lo deja encendido. Y tengo curiosidad en ver qué pasa con la cosechadora. Esta también me la deja encendida, pero bueno. Y es que mira. Y es que no tiene sentido esto. La se vuelve medio loca. Bueno, la voy a dejar ahí. Voy a pararla. Es una pena, macho, porque me gusta mucho la cosechadora esta. Cuando la vi, de hecho, lo dije a Hydra. Hostia, qué guapa, tal. Me la bajé. Y no sé por qué. Pero luego, como voy a poner mi economía normal, podría probar la otra. Pero es que también el mod ya estaría mal, ¿entiendes? Tampoco quiero tener un mod que en sí funciona mal instalado. Porque me podría luego dar más conflictos y tal. Pero bueno, vamos a ver. Por aquí tenemos. Vamos a ver los cambios. Aquí están, aquí al lado. Mira, por aquí. El taller ya lo tenía la granja. Esto no ha sufrido novedad. He puesto la escáchera aquí. Y aquí sí que tenemos ya las novedades. Aquí no, por aquí sí. Aquí he puesto los silos, que más o menos los he puesto separados para luego cargar. Vengo para acá, cargo y
Y me lleno. Y aquí, pues bueno, el terreno sí que lo he modificado. Lo he puesto con cemento. Esto era hierba, todo. Y lo he modificado para eso, como si fuera una pequeña parte para los silos. Vengo para acá, cargo los este y bueno. Y luego más arriba también he puesto. Aquí tenemos. Esto ya estaba todo el tema de los animales. Ya lo lleva incluido la granja. Aunque no sé si lo lleva todo. A ver. Sí, parece que están todos. A ver, esto es menos los caballos. A ver, esto es los caballos. Zona para caballos. Los caballos no los tenemos para nosotros. O sea, eso habría que comprarlo. Y depende de animales. Vale, yo he puesto también un silo de cal porque el otro está bastante lejos. Ahí veis, ya es el silo. Ese silo. No es el de. Este silo es el mismo que puse por equipación el otro, pero lo he puesto porque aparte que lo tenía. También porque me va a poder venir bien para el tema de la hierba, para hacer ensilaje de hierba, ¿no? Pues ya lo hace el propio silo. Para hacer ensilaje de silo. Y bueno, yo creo que al final pues no estaba mal. El error al final me valió para tener esto, que yo creo que puede venir bien. Y luego, esto seguramente modifique y ponga aquí una especie de camino, unión de camino. Pero bueno, más o menos se une aquí. Esta hierba, pues me gustaría quitarla. Pero bueno. Y luego aquí tenemos, arriba, he puesto los silos pertochos. Bueno, aquí he puesto lo que tenía también el otro, que son los dos. He puesto tres. Tres zonas de. Árboles. Porque daban dinerillo, Daban dinerillo. Y he puesto tres. Yo creo que se ha quedado bastante chula. Me ha hecho renunciar al espacio de hierba. Porque esto era espacio de hierba. A ver, aquí está de hecho parte de la hierba. Que bueno, también puedo seguir recogiéndola. Pero vamos, me quita bastante espacio de hierba. Y también me quita un poco de espacio de hierba aquí para poner este pedazo de silo. Que por cierto, muchas gracias a Sabidosa. Porque este silo es maravilloso. Está muy bien. Me gusta bastante. Y ya está su caseta propia y todo. Organic Produce, parece ahí como la marca, ¿no? La marca de producto orgánico. Y bueno, esta es la zona de las vacas, creo. Que no se puede abrir. Esto de adorno, prácticamente. Y bueno, esto es la granja. La verdad es que ya no lleva más modificaciones, pero bueno, le he hecho unas cuantas modificaciones. Y creo que puede estar muy bien. Me gusta bastante el tema. Me recuerda un poco al Sancho Hop. La granja esta que hice de Alemania. Pero me gustan más los sistemas, los campos que tiene, todo, cómo está todo más unido. Y me gusta bastante, la verdad. Y no sé, quería un campo, quería un terreno sobre todo. Este lo actualizaron hace poco para hacerlo compatible con el Chasson. Y bueno, y gracias a RJ por lo descubrí. Y aquí vamos a darle caña. Vamos a ver si nos adentramos bastante, que quiero tener caballos, que es una cosa que todavía no he tenido. Y cerdos. No he tenido ni caballos ni cerdos. Y ese va a ser sobre todo el objetivo de esta granja. Y nada, chicos, pues lo vamos a dejar aquí, porque llevamos ya media hora de vídeo. Esta ha sido más que nada de presentación. Lo de la cosechadora lo intentaré arreglar. Pues me tocará comprar, quitar el mod y comprar la otra. Y el dinero pues me lo restauraré. Porque, a ver, una cosa es que pueda asumir un poco de gasto de haber cambiado la otra, pero. Mira qué chulo. Una cosa es eso, que podíais cambiar un poco el gasto. Para asumir el gasto, pero es que ya he cambiado dos cosechadoras. Y los dos. Y los peines y todo, que tengo que volver a comprarlos. Esto ya sería mucho dinero. Y no quiero estar sin dinero. Porque hay inversiones que hacer próximamente. Entre ya la gallina, que tengo que recuperarla. Y nada, que muchísimas gracias a todos. Ya sé que el dinero no es que yo me lo haya puesto, es que lo he ganado de otra granja. Va a ser que me lo he trasladado aquí. Y nada, que muchísimas gracias a todos, que ha sido un placer y espero que os haya gustado. Que nos vemos próximamente en Okebrach, creo que se llama. Hasta la próxima, chao. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y por vuestro like, que supongo que me lo daréis. Hasta luego.